Buenas tardes en Costa Rica y buenas noches desde Europa. El día de hoy tengo el honor, en nombre del Instituto de Criminología de la Universidad de Louvain, KU Leuven, de tener como invitada especial a alguien a quien presentaré brevemente, aunque no necesita introducción, pues es una figura ampliamente reconocida en los ámbitos jurídicos y judiciales, tanto en Latinoamérica como internacionalmente. La doctora Elizabeth Odio Benito. La doctora Benito se ha desempeñado como ministra de Justicia y vicepresidenta de su país natal, Costa Rica. Fue jueza y vicepresidenta del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, vicepresidenta de la Corte Penal Internacional y actualmente preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido y es un referente en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos en general y en especialmente de los derechos de las mujeres. Es por esto que también me da mucho gusto darle la bienvenida, doctora Odio Benito, y agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias, doctora Lara, a usted y a su instituto y a su universidad por interesarse y preocuparse por el tema de los derechos humanos en nuestra región latinoamericana y por el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que muy buenas tardes de Costa Rica y muy buenas noches de Europa. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar entonces esta entrevista pidiéndole que nos cuente qué ha significado para usted, de forma personal y profesionalmente, esta larga y exitosa trayectoria. Desde que era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y luego en mis primeros años de ejercicio profesional, tuve siempre mucha cercanía con el tema de los derechos humanos y en esos años especialmente con el tema de los derechos de las mujeres. Desde que era estudiante y con los primeros ejercicios profesionales, fui dándome cuenta de la discriminación que sufríamos las mujeres en el ámbito jurídico y cómo esa discriminación se reflejaba en todo lo que tenía que ver con lo laboral, con lo académico, y cómo las mujeres prácticamente de una manera muy evidente no existíamos en los ámbitos que nos ocupan siempre. Y entonces comencé una tarea de trabajar, de escribir, de estudiar, de dar conferencias, de denunciar y de acompañar mujeres que empezaban a llegar a mi oficina de abogada a exponer sus problemas y sus quejas y las violencias que sufrían. Luego, en el gobierno del presidente Rodrigo Carazo, en el año 78, él me designó ministra de Justicia, procuradora de la República. Y ahí tuve una experiencia directa que me marcó para siempre en el tema de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de las mujeres privadas de libertad. Entonces comencé a ampliar el espectro de mi interés en los derechos humanos. Aparte de que en el gobierno del presidente Carazo ocurrió algo muy importante y fue que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, que se había firmado en el año 69, pero que no había entrado en vigor, entró en vigor en el año 79. Estábamos precisamente iniciando el trabajo de gobierno. Y en esta convención, en este Pacto de San José, aparece la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, desde esos años, yo seguí trabajando muy de cerca con todo lo que tenía que ver con los derechos humanos en Costa Rica y en la región. Eran años difíciles en la región, eran años de dictaduras militares espantosas en el Cono Sur y en nuestra región centroamericana, usted como guatemalteca lo recordará. Y desde el gobierno empecé a trabajar con los derechos humanos de las personas refugiadas que venían a Costa Rica en busca de asilo. Y todo esto va ampliando mis contactos
Y esto me lleva a las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos, y de ahí inicio todo un trabajo que ha tenido mucho que ver con el activismo, no solamente con lo académico, en materia de derechos humanos. Ha sido muy, digamos, gratificante desde el punto de vista personal el poder hacer una carrera completa que he concluido, obviamente, con mi llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por ahí empecé y por ahí he vuelto. Y ahí es donde voy ya a concluir, porque este año termino mi periodo de jueza y de presidenta. Y entonces he podido recoger, de alguna manera, los frutos de lo que durante tantos años se ha venido sembrando en esta materia. Gracias, doctora. A propósito de lo que me cuenta, de que ya este es su último año como presidenta de la Corte, ¿cuál cree usted que ha sido el legado más importante que deja la Corte que usted preside para la protección y la promoción de los derechos humanos en la región latinoamericana y en general? Nuestra región, nuestro continente tan rico, tan generoso, tan pródigo en bellezas naturales y en recursos humanos, sin embargo, ha tenido mala fortuna, digamos, con todo lo que tiene que ver con lo que es la gobernanza, con lo que tiene que ver con los políticos que han dirigido los destinos de nuestros países. Y es así como se fue marcando desde hace muchos años unas características realmente penosas, como ser que somos el continente más pobre y más desigual del planeta. Sobre todo el tema de desigualdad y de violencia ha sido realmente muy lamentable. Y entonces, en ese escenario, contar con un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, un tribunal regional, ha sido fundamental para las víctimas de las violaciones, de las graves violaciones de derechos humanos ocurridos en nuestro continente. Desde que la Corte inició su trabajo en 1979, desde que se dictó su primera sentencia en un caso de una persona desaparecida en Honduras, Velázquez Rodríguez, de ahí el trabajo de la Corte ha sido incesante. En algunos periodos, digamos, no tan brillante, pero desde los últimos 20 años, diría yo, la Corte tiene 40 y algo, ha habido una línea ascendente de protección y promoción de los derechos humanos y de exigir a los estados la responsabilidad del incumplimiento que hagan de esos derechos. Entonces, cada sentencia que la Corte dicta, en cada uno de los temas que la Corte ha venido dictando, implica un progreso notable en el régimen de protección de los derechos humanos, porque lo que la Corte dictamine obliga a los estados, no solo a aquel que resulta directamente responsable, sino a todos los demás. Y eso ha hecho que, obviamente, haya un progreso notable, pero notable, en lo que comenzaron siendo los derechos constitucionales hace 25, 30 años en nuestro continente, y lo que son hoy todo el régimen de derechos humanos incorporado incluso en las constituciones y en todas las legislaciones nacionales. Y en esa labor, Mariana, lo que ha tenido que ver con los derechos de las mujeres es especialmente importante. Al principio no se hacía ninguna distinción, pero después de que vino la Convención de Belén do Pará en el año 94, comenzó a trabajarse desde la Corte la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias. Y en el 2006, en la primera sentencia en que se incorpora ya directamente la diferencia que hace la violación de derechos humanos en las mujeres y en los hombres, porque igualmente sufrimos, igualmente somos violentados, pero en las mujeres el impacto de esas violaciones es mucho más grave. Y eso es lo que se marca ya en esta primera sentencia del 2006, que es en un penal de Perú, penal Castro Castro, contra el gobierno, en donde un grupo de reclusas son abusadas, maltratadas, torturadas,
a raíz de un motín que hubo en la cárcel. Hay una sentencia importantísima que luego se convierte prácticamente ya en un hito internacional con la sentencia del 2009, que se conoce corrientemente como Campo Algodonero, y es de González contra México, porque allí se toma, es la primera vez que se toma la Convención de Belén do Pará, y con esa estructura se examinan todas las violaciones que el gobierno de México ha hecho de los derechos de las mujeres y las violencias físicas y sexuales que las mujeres han sufrido. Y ahí se inicia una tendencia que ha tenido la repercusión en sentencias incluso como las que se han dictado en el caso de Guatemala, las masacres que han ocurrido lamentablemente en Guatemala a través de los años, en donde se examina también lo que les ocurre a las mujeres, que es diferente de lo que les ocurre a los hombres. Y en los últimos años en que me ha tocado estar en la corte, hemos tenido sentencias muy importantes, como la sentencia de Atenco contra México, y muy recientemente, Mariana, la sentencia de Ginette Bedoya contra el gobierno de Colombia. Esta que dictamos hace muy pocas semanas es una sentencia muy importante, porque, como lo dijo la misma víctima, por un lado, lo dijo de una manera muy conmovedora, finalmente se hizo justicia. Es decir, está claro entonces que la labor que la Corte hace es de justicia, se hace justicia. Y eso es muy importante para las víctimas. Todo el capítulo, y ahí voy también a otra parte de su pregunta, ¿qué es lo que la Corte ha aportado para las víctimas? ¿Qué es el punto, el eje central de trabajo? Todo lo que tiene que ver con las reparaciones. Todas las diferentes clases de reparaciones que la Corte fija para las víctimas y que constituye una obligación de los estados en el daño material, en las garantías de no repetición, que obligan a los estados a hacer modificaciones de legislación, incluso de constitución, y las reparaciones económicas. Es un trabajo realmente muy, muy importante, que, como le digo, repercute en primer lugar en las víctimas directas y luego en toda la protección que para las demás personas significa que los gobiernos incluyan en sus legislaciones los derechos que la Corte reconoce. Gracias, doctora. Y sí, evidentemente el trabajo de la Corte Interamericana especialmente en el tema de reparaciones para víctimas de conflicto es algo que has destacado mucho. Yo creo que esta próxima pregunta pues ya está un poco contestada, pero si quisiera agregar algo, ¿en qué medida cree usted que, digamos, esta jurisprudencia que la Corte Interamericana ha creado y los criterios también, ha influenciado y hasta qué medida en los órdenes legales internos de los países en contextos de acceso a la justicia y las reparaciones también a las víctimas en contextos de justicia transicional? Como decíamos, la labor de la Corte se refleja de manera directa en los derechos que se reconocen a las víctimas, como parte de ese trabajo de la Corte de exigirle a los estados la responsabilidad que tienen por la violación que hacen de sus obligaciones internacionales. Cuando los estados ratifican un tratado internacional, usted lo sabe muy bien, asumen una serie de obligaciones. En nuestro caso concreto de la Corte Interamericana, el marco convencional es el de la Convención de San José, el Pacto de San José, la Convención Interamericana, pero también están los otros tratados como los que le dio vida a la OEA y a la Comisión Interamericana, están todos los otros tratados que se han ido firmando de derechos humanos y para mí la esencial Convención de Belén do Pará, que se... precisamente se dio para prevenir y erradicar
sancionar la violencia contra las mujeres, que tiene además el marco general de la CEDAW, de la Convención Internacional. Todo este corpus juris integran el marco dentro del cual la Corte examina los casos que son enviados por la Comisión, dictamina las responsabilidades de los estados y establece la parte de que tiene que ver con las reparaciones. Entonces, este trabajo de la Corte repercute directamente en la legislación y en las prácticas administrativas y en todo lo que tiene que ver con la actividad judicial de los países. Primero, del directamente involucrado con la responsabilidad de las violaciones y luego con los demás que tienen que aplicar la jurisprudencia de la Corte. Es obvio que no es una tarea fácil y muchas veces hemos encontrado resistencia de parte de los estados que sienten que de alguna manera que la Corte se extralimita, que no es, que está yendo más allá de sus competencias, lo cual no es cierto, porque somos jueces independientes y muy cuidadosos en eso. Pero obviamente que todo lo que salga de la Corte en materia de responsabilidades de los estados y en materia de sus obligaciones a cumplir en las reparaciones, tiene un inmediato impacto en los países, en sus legislaciones, en sus prácticas administrativas. Y en el caso de la justicia transicional, que es una justicia muy interesante, una práctica que comienza, de alguna manera no está todavía muy asentada, porque apenas ha habido algunos ensayos en Centroamérica, pero quien ahora lo está haciendo de una manera sistemática y muy seria es Colombia. En todos estos tribunales de justicia transicional, ellos siguen mucho y muy cerca y con mucha atención todo lo que tiene que ver con el régimen de reparación de víctimas. Ellos trabajan con las víctimas directamente en la justicia transicional. Y entonces ellos siguen muy de cerca esa jurisprudencia. Muchas gracias, doctora. Y hablando de las mujeres más, de forma más específica, ellas han sido y siguen siendo víctimas de violencia, especialmente las que sufren vulnerabilidad múltiple, ¿no? Ya sea por factores de pobreza, por ser víctimas de conflicto o por pertenecer a grupos indígenas. Adicionalmente, están siendo cada vez más restringidos derechos básicos como el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y la salud. Y en sociedades, y estos derechos están siendo debatidos en sociedades profundamente divididas en cuanto a los derechos de las mujeres, especialmente en Latinoamérica, aunque no exclusivamente, ¿verdad? ¿A qué cree usted que se debe este retroceso o estancamiento, doctora? No todo es estancamiento, no todo es retroceso, pero sí, obviamente, estamos en un momento difícil. En primer término, la violencia contra las mujeres, que es histórica, que es de siglos, no hemos logrado que desaparezca. Y hay etapas en que se recrudece. En todo lo que tiene que ver con conflictos armados, es un ambiente en donde la violencia contra las mujeres se desata en una forma feroz. Pero lo que nos ha ocurrido en el mundo, pero también en nuestro continente, con la pandemia famosa del COVID, es que nos dimos cuenta cómo en esta atmósfera de pandemia, sobre todo en aquellos primeros meses en donde hubo que recluirse en las casas, hubo que encerrarse para evitar la transmisión del virus, ahí hubo un recrudecimiento brutal de la violencia física, mental, psicológica, contra las mujeres y contra las niñas. Y no solo eso, que ya de por sí era muy grave,
sino también cómo repercutió esto en la situación laboral de las mujeres. Habíamos logrado avanzar mucho en la incorporación de las mujeres en el mundo laboral y hubo que echar, se echó para atrás. Y de la, cuando empezaron a despedir gente, este, de las despedidas primero fueron las mujeres, hemos perdido cantidad de puestos de trabajo. Lo ha dicho la CEPAL, este, la Comisión Económica para América Latina, en sus informes. Lo ha dicho también el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y lo menciona a cada momento la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presidenta Michelle Bachelet. Es decir, de todos los dramas que hemos vivido con la pandemia, de todo el empobrecimiento colectivo, de todas las muertes, de todas las enfermedades, de esos grupos, los más afectados hemos sido mujeres. Y eso es muy, muy, muy dramático. Además, si se examina la situación con esa perspectiva interseccional, este, de qué pasa con las mujeres más pobres, qué pasa con las indígenas, qué pasa con las negras, qué pasa con, este, incluso con los grupos trans, ahí tenemos, este, unas repercusiones muy fuertes. Y lo que, a eso a lo que nos lleva, Mariana, es a saber que no hay que bajar la guardia, que no hay que dejar de luchar, que hay que seguir haciendo esas, este, esos, ligámenes, esos vínculos, esas redes de mujeres que nos apoyamos, que trabajamos las unas por las otras, que nos, realmente nos damos, este, la sororidad que necesitamos para poder salir, seguir adelante. Dice, de esto hay que salir, y hay que salir, este, mejor que como estábamos, no peor que como estábamos. Pero sí es indudable que la situación en estos momentos no es la mejor. No es la mejor, este, porque hemos retrocedido en esto, porque en otra materia donde se ha visto el retroceso es en el ámbito de los derechos políticos. ¿Cómo ha costado que a las mujeres se nos reconozca el derecho a participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos? Y sin embargo, la paridad no nos llega. Y no solo en el ámbito de los poderes ejecutivos, también en el ámbito de lo judicial. Y este, es notable, y hemos venido, y a mí hasta que me da pena referirme a esto, pero ¿cómo es posible que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene más de 40 años, haya habido solo 5 mujeres juezas? Es impresionante. Y más de 30 hombres jueces. ¿Y cómo es posible que de esas 5, solo 2 hayamos sido, este, mujeres presidentas? Y de esas, solamente 2 hayan sido de ascendencia afro. Es realmente muy doloroso. Es muy, muy doloroso. Y ahora mismo, en estos días, habrá elecciones de jueces. Hemos hecho una campaña de que llegó el tiempo de las mujeres, es tiempo de las mujeres, y con esa campaña logramos que hubiera 5 candidatas y 2 candidatos. Vamos a ver cuántas de esas resultan electas, porque sí es muy importante que a la Corte llegue, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegue el concepto de la paridad. Y lo mismo pasa con los tribunales nacionales. Una jueza extraordinaria que nos marcó camino, la jueza Ruth Bader Ginsburg, que se murió no hace mucho en los Estados Unidos, en el Tribunal Supremo, una mujer extraordinaria que abrió los caminos de los derechos de las mujeres en los tribunales, y dijo, las mujeres tenemos que estar en todos los ámbitos en donde se tomen decisiones, en todos, en la familia, en la sociedad, y por supuesto en los tribunales. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus palabras. Creo que son palabras de aliento, de esperanza, y con esto cerramos nuestra entrevista con la doctora Audio Benito. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, su valioso aporte. Un fuerte abrazo para ustedes en Costa Rica y hasta pronto, ojalá. Y muchos, muchos, muchos éxitos en sus trabajos en el instituto.
Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, doctor.